Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. Y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Para este periodo, Virgo, esta lectura te puede estar acertando desde 1 a 6 meses, pero bueno, se pone pues semanal, pues por organización. Vamos a seguir pues adelante, vamos a ver mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes, por favor, develenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, Virgo, lo primero que veo para ti es que vas a estar bastante intuitivo, más de la cuenta. Yo veo mucha prosperidad para ti y esto pues me encanta porque es algo que tú prácticamente pues vas a estar atrayendo, provocando, porque pues has venido ya desde hace un tiempo con una oleada de espiritualidad, de fuerza pues mental y de fuerza espiritual. Así que esto está maravilloso, habla de que pues vas a estar viendo los frutos de todos y cada uno de tus pensamientos positivos, de todos los decretos que has hecho o de esa nueva vida pues en la cual tú te encuentras ya desde hace un tiempo, que te va a estar trayendo muchísima abundancia, muchísima prosperidad. Y habla de que viene una lluvia de dinero, que los arcángeles te van a estar ayudando, los ángeles también, tu ángel de la guarda y aparte de todo esto los ángeles que tú tienes en el cielo. Fíjate que yo siento que tú también vas a estar pudiendo pues atraer rápidamente a personas que te interesen, pero también al mismo tiempo tú vas a confiar mucho en el proceso. Por ejemplo, si tus familiares de repente pues no te quieren estar apoyando, no te quieren estar respetando, tú vas a decir, ¿sabes qué? Lo dejo, lo voy a estar esto ya pues dejándolo pues a la mano del universo. Lo mismo con una pareja, lo mismo pues con un tema de una casa, que yo te siento ya que hace muchísimo tiempo tú no te sientes cómoda o cómodo, pero la buena noticia es que te va a estar llegando un dinero inesperado con el cual te vas a poder mudar, vas a poder comprar una casa, o si estás vendiendo una propiedad lo vas a estar también haciendo. Fíjate que pues hay una persona que te había estado pues confundiendo mucho en el amor. Esto puede estar siendo tu pareja, o esto puede estar siendo pues una persona que iba o venía, o que te decía muchas cosas, pero al mismo tiempo no hacía pues nada en específico. Esta persona es como que también tú la vas a soltar, porque yo veo que tú vas a estar entre dos amores. Y pues yo veo que estas dos personas van a estar como ofreciéndote al mismo tiempo como una casa o de repente pues un hogar o lo que sea. Si ya tú estás establecida o establecido con un cara de chancleta o con una cara de chancleta o rata de alcantarilla o pichón o pichona de bruja, definitivamente tú vas a soltar mucho y tú vas a decir, a mí nadie ni nada me va a quitar mi paz. Yo no me voy a estar estresando por ti, tú haces lo que te dé tu gana, pero pues el día que ya yo decida tomar mi vida, pues no te quejes, porque así es que lo veo. O sea, te siento pues un poco dejada o dejado en un hogar, como que todo lo tienes que hacer tú, como que pues nadie se ocupa de tener detalles contigo, pero al final tú siempre con ese buen corazón, con esa necesidad pues de ser altruista. Fíjate que Virgo, te tienes que cuidar demasiado con las extremidades. Aquí te veo dolor en las rodillas, dolor en todas las coyunturas del cuerpo. También si eres mujer vas a estar muy como si fuera pues ¿cómo se llama pues esto? Como bloated, como inflada. Así que debes de tener bastante cuidado con los intestinos, también con el tema pues de todo lo que viene siendo pues el periodo, los órganos reproductores. Habla de que esto tiene que ver muchísimo con la manera de repente en la cual pues tú te has alimentado por cierto tiempo, aunque yo veo que la vida te va a estar obligando como si fuera pues a alimentarte mejor. El pelo se te puede estar cayendo demasiado, tú puedes estar pensando en un cambio de look. Aquí yo te veo un cambio de color, aquí pues yo te veo un cambio de todo lo que viene siendo pues el cómo verte. Vas a conocer una persona del signo de Tauro, te vas a poder enterar de una persona que pudiera estar falleciendo, vas a extrañar mucho a un difunto tuyo, ¿ok? Y aquí te veo mucha suerte con el número 07, perdón, con el 7007. El 20, el 28, el 11, aquí veo una gran conversación que tú vas a tener con una persona muy importante pues para ti. Habla de que te vas a estar sorprendiendo demasiado, Virgo, de cómo te llueve el dinero, pero más que de cómo te llueve pues el dinero, te vas a sorprender mucho de lo poderosa o lo poderoso que te vas a convertir, porque yo veo a Virgo convertida o convertido pues en un imán pues prácticamente para manifestar. Así que esto me encanta. Tú vienes con este cambio ya de unos meses hacia acá,
Muchos se han comprado tarot, muchos se han intentado como pues concientizar o preparar, o sea, para poder atraer pues todo esto. Bueno, Virgo, pues definitivamente yo veo pues para ti mucha suerte con el número 2. Yo veo pues aparte de todo esto a través de la bola de cristal que te me tienes que cuidar mucho con la boca. Muchos te van a estar acusando de decir cosas hirientes, pero lo que ellos no se ponen pues a pensar es que de repente ellos pues hacen algo pues para que tú de repente pues le digas lo que le tienen que estar diciendo. Pero tú no te vas a complicar pues mucho la vida. Aquí yo también te veo algo con los ojos, que te tienes que cuidar mucho de alergias, principalmente en esta época del año, sea pues lo que sea que se viva en tu país. Pero definitivamente debes de cuidarte mucho con los ojos, ¿ok? Bueno, vamos a seguir adelante con la punta de cuarzo. Bueno, mira, yo veo que en tu casa hay un espíritu el cual pues no es tan positivo, ¿ok? Y este espíritu es como que se siente pues un poco solo, sola, y es como que este espíritu al mismo tiempo hace que los miembros de tu familia se sientan pues un poquito distantes, ¿ok? Así que es posible que esto tenga mucho que ver con esa apatía quizás de tu familia, de tus hijos, que tú eres la única o el único que te preocupa por todo el mundo, pero pues nadie se preocupa de repente pues por la otra persona o por ti. Vamos a seguir adelante con el abre caminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, Virgo, vamos a seguir entonces adelante con dijes consagrados. Yo te recuerdo que me puedes apoyar con un corazoncito verde para yo saber que la lectura te gustó. Me puedes apoyar con un like, que no sabes cuánto me apoyas con eso y me ayudas para que YouTube recomiende pues el video. Aparte pues de todo esto, decirte que pudieras estar apoyándome, suscribiéndote a esta gran familia, que ya somos más de 253 mil suscriptores. Y si tú me oyes por Spotify, por iVoox, por Dresser, por Google Podcast, pudieras estarme siguiendo por mi red social principal, que es YouTube, y me encuentras como Soluciones Místicas, Rituales Infinitamente Poderosos, Lecturas Gratis Ganesha, Afirmaciones de Riqueza y Oraciones Místicas Liberadoras. Bueno, pues mira, lo primero que te sale es la estrella de la fama. Esto es algo buenísimo, pero también está esto conectado con esta revelación que yo he tenido al momento de empezar pues esta lectura, que pues tú vas a tener muchísimo dinero y puede ser que Virgo se vuelva famoso o famosa en lo que hace. No importa si tú eres doctor, doctora, si tú eres enfermera, enfermero, no importa que pues tú seas hasta una ama de casa, porque a ti te puede dar pues algo por tú pues abrir de repente un canal de YouTube y te vas a hacer millonaria o millonario. O sea, lo mínimo que tú te puedas estar imaginando, de repente que tú te pongas a grabarte cocinando, o que tú te pongas a grabarte guardando ropa o limpiando tu casa, te va a ir súper bien. O sea, el dinero y la fortuna te va a estar persiguiendo. Por último te está saliendo, bueno, no por último, faltan bastantes, dije, lo siento, esta cruz, que pues es el crucifijo de Jesús, y definitivamente yo siento que Jesús también te va a estar bendiciendo con prosperidad, con abundancia. Te sale la flor dorada, que pues habla de que tu economía va a estar floreciendo. La ardilla negra, esto no es bueno, porque esto es un suceso inesperado que definitivamente pues puede estar llegando a tu vida no tan positivo. La llave, yo siento que tú vas a querer cambiarte de casa, pero se te pueden perder tus llaves. De nuevo, la llave del trébol, vas a tener muy buena suerte y tus caminos se van a estar abriendo. Bueno, decirte que tú vas a tener pues lecturas dos veces a la semana. A ustedes les ha gustado mucho esta modalidad, así que yo creo que es lo que se va a quedar pues para el canal. Y pues los miércoles, día miércoles, vas a tener lecturas del café junto con estas lecturas. Pero recuérdate que las lecturas para el mes de octubre ya están en el playlist del canal. Para la segunda lectura del café de esta semana, que la vas a tener, si Dios quiere, día miércoles, vas a tener lecturas para el 2024. Así que vamos a seguir pues adelante con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Definitivamente tú vas a estar descubriendo a personas que pudieran estar hablando mal de ti, lo cual pues debes de tener, o sea, bastante cuidado. Yo siento pues aparte de todo esto que tú pudieras estar en una situación pues en la cual vas a descubrir muchas verdades, de repente de gente que no te soporta, o de repente de gente que te va a estar diciendo pues en tu cara, ay, tú sabes que por tu culpa tal y tal cosa, o tú estabas haciendo esto y esto yo lo tomé como una deslealtad, no sé qué cosa.
Pero realmente, pues tú sabrás, porque realmente, en primer lugar, tú no te tienes que aguantar a una persona en tu vida si tú no la quieres. Y en segundo lugar, pues tú ya has dado demasiado. Habla de que por justicia divina llega un dinero para ti. Este dinero yo siento que pues puede ser de una venta de una casa, un préstamo, lo que sea. Si tú eres una persona que tú habías estado dando lo mejor de ti, como casi son la mayoría de los Virgos, pues evidentemente pues tú vas a estar como si fuera teniendo la respuesta de los ángeles, ¿ok? De un dinero que tú habías estado pidiendo de prosperidad, de abundancia. Van a conocer a personas nuevas que te ayudan pues a todo lo que viene siendo situaciones en las cuales pudieras estar como si fuera pues brillando bastante por economía. Si tienes una pareja, pues tu pareja pudiera estar también como si fuera bastante dichosa o dichoso. Habla de que vas a conocer a personas que te ayudan económicamente. Conoces a una persona por un problema, pero al mismo tiempo esta persona es un regalo de los ángeles y que te trae prosperidad y abundancia y te ayuda a sanar tu situación de vida. Yo veo, aparte pues de todo esto, que tú pudieras estar en una situación pues en la cual por el trabajo también tú consigas un buen dinero o un papeleo que salga pues a flote. Va a ser muy positivo para ti. Te vas a alejar de personas muy tóxicas que hablan muy mal de ti. Tú vas a descubrir muchas verdades en estos días. Te vas a dar cuenta que de repente pues esa persona que te pone buena cara no quiere nada contigo. Te vas a dar cuenta que de repente esa persona siempre pensó que tú eras un Judas o una Judas. Vamos a seguir pues adelante con la baraja española. Entonces no tiene sentido tú mantener a gente así en tu vida. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, definitivamente el dinero se te duplica. Te ayuda mucho un espíritu femenino que tú tienes en el cielo, que yo siento que es una madre, una abuela, una tía, no lo sé, una bisabuela, pero te ayuda mucho con esa venta de repente que tú quieres hacer, o te ayuda mucho de repente con ese dinero que tú necesitabas. Tienes muchas envidias, muchas habladurías. Aquí definitivamente veo yo personas que tienen hasta ganas de hacerte brujería si es que no te la han hecho. Hay una persona muy relacionada por tu casa, que puede ser un vecino o una vecina, que tú te vas a saber de un problema serio que va a tener. Esta persona puede sufrir un accidente, pero la situación es que tú no le deseas quizás el mal a nadie, perdón, pero definitivamente esta persona sí te había deseado pues el mal a ti, y pues ahora le viene la justicia divina. Viene bastantes entradas de dinero. Si tú tienes una pareja, tú vas a estar no muy bien con tu pareja, con la comunicación, pero de todos modos habla de que económicamente lo van a hacer bien. Tú vas a estar sabiendo de una persona que tiene un problema legal. Esto puede estar siendo cerca de tu vida, cerca de tu casa. Yo siento que esta persona puede ser una persona del elemento de fuego, Aries, Leo o Sagitario. Gracias a esto, tú de todos modos ves como si fuera pues la posibilidad de ganarte un dinero. No sé cómo, pero puede ser que te pongas a hacer historias en YouTube. Fíjate que pues muchas personas hacen esto. Yo no lo apoyo esto completamente porque realmente yo soy creadora de contenido y a mí no me gustaría que me lo hicieran como me lo han hecho, que pues agarran los videos y pues lo andan pues poniendo como que son suyos. Entonces hay gente que te agarra los videos de gente muy famosa, le quita el sonido y se ponen ellos a hablar. Yo he visto ya varios canales así. Entonces, hay gente pues que hace de todo. Así que puede ser que tú pues te decidas hacer pues algo pues por ahí, no sé, algo que tiene que ver con publicidad o social media. Vamos a seguir adelante con el tarot de Rider. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. En el corte de tus cartas puedes terminar una relación porque te sientas bastante abusada o abusado. Yo de todos modos te siento lamentablemente que vas a descubrir como una traición. Esto puede ser en tu propia casa o esto puede ser alrededor de ti, en tu círculo social, ¿ok? Te sale todo lo que viene siendo pues traición por aquí. Veo que te vas a estar enterando de una persona que le roba. Siento que esta persona es del elemento de agua y siento que es un vecino tuyo que la verdad pues te hizo muchas cosas en el pasado, o una vecina, porque estas lecturas son generales. Aquí te veo firmando documentos muy buenos que te van a estar ayudando mucho a salir de donde tú te encuentras, aportando una alegría bastante buena. Yo veo, aparte pues de todo esto, que tú pudieras estarte sintiendo bastante sola, solo. En tu casa van a haber muchas peleas. Tú no te vas a sentir para nada bien con todo lo que viene siendo pues las situaciones pues en las cuales
tú pudieras estar viéndote envuelta o envuelto por tu familia se la pudiera estar pasando, pues de, yo no sé ni qué palabra puedes utilizar, porque me vienen muchas palabras en inglés, pero no son palabras adecuadas. Para pues hacer videos así pues públicos, pero definitivamente tu familia va a estar muy mal en cuestión de valores. Y esto a ti te va a estar llamando demasiado la atención y te va a estar doliendo muchísimo. Vamos a seguir adelante con el tarot de egipcio. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente, Venus. Porque tú vas a decir, Virgo, que esos no son los valores que tú le has puesto a tu familia, a tus hijos. Y te vas a sentir lamentablemente entre la espada y la pared, pero vas a soltar, como te dije. Mira, en el corte de tus cartas tú vas a hacer mucha magia, pero yo siento también que a ti te quieren estar embrujando. Yo siempre te lo he dicho a ti que tú tienes un ex o una ex que no te supera y esta persona definitivamente pues va a estar haciendo absolutamente todo lo imposible para amarrarte, ¿oíste? Para hacerte un amarre, para que tú no seas feliz en el amor, para que las cosas no te salgan. Pero la buena noticia es que esto no va a importar porque yo siento que tú de todos modos vienes a entrar en un proceso de prosperidad, de abundancia. Aunque personas te quieran cerrar tus caminos, se te abren. Vas a firmar documentos, ¿ok? Que vas a estar ya poniendo como si fuera pues un final a una época oscura en tu vida por medio de la fe. No importa cuánto te manden, pero te vas a estar liberando económicamente. Destruyes una brujería vieja que te impidía viajar o mudarte, ¿oíste? O comprarte ese carro que querías. La buena fortuna sigue lloviendo en tu vida. Míralo aquí, que no te estoy pues mintiendo. Y vas a brillar mucho. Y te puedes convertir en una persona famosa. Ah, tú vas a venir con una idea, Virgo. Y esa idea va a ser excelente para ti porque te va a dejar fortuna, te va a aportar una terapia mental, te va a estar pues aportando un motivo más para seguir adelante. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus en el corte de tus cartas. Definitivamente tú vas a descubrir a personas que tienen doble cara, que tienen esto que ver muchísimo con todo lo que es... Pues algún dinero que tú vas a estar recibiendo, tú vas a estar en medio pues de una justicia divina aportada por los arcángeles y los ángeles. Tienes que poner música en tu casa está muy pesada, yo siento que vas a tener pues muchas pesadillas. Yo veo aparte de todo esto que tú te liberas, pero sobre todo vas a provocar una, como si fuera subida pues económica. Yo siento aparte pues de todo esto que tú pudieras estar pues en una situación en la cual la fortuna pues golpee tu vida. Te va a doler mucho la cabeza por las energías que se mueven en tu casa, pero te vas a liberar. Viene una transformación en la cual pues tú te vas a ir de este lugar o de este trabajo. Necesariamente no es tu casa, pero puede ser este trabajo. Y yo siento que el mar tiene mucho que ver con esto. Si tú eres devota o devoto de Yemayá, te va a estar ayudando muchísimo. Y aunque no lo sea, siento igual que te va a estar aportando bastante. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus, Chantal, un nuevo romance es inminente. Ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrete para dar y recibir amor. Atenea, no corres ningún peligro por ser poderoso, sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia a los demás y a ti mismo. Bueno, vas a hacer una pregunta y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no a lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir viendo números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Bueno, el color de la suerte va a estar siendo el amarillo, los números de la suerte van a estar siendo el 0660, el 9336, 7227, 9009, el 06, el 07, 70, 60, 51, 15, el 2002, el 4004, 9226, 59, 95, el 66, el 56, 95
Y la piedra de la suerte definitivamente va a estar siendo la aventurina para que puedas estar magnificando esa prosperidad maravillosa que te viene del cielo. Que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisley Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor, saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas, solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por emails. Solamente recibo pagos por Zelle en Estados Unidos, en algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App, y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.